Este fenómeno se presenta en una zona muy acotada, creo que esa es dentro de todo, las afectaciones están bien identificadas, está la situación bajo control, no hay ningún albergue abierto, hay algunas personas en una comunidad que tenían unas viviendas muy humildes de lámina que fueron afectadas, esas también se van a apoyar, ya, ahí el DIF está entrando con los kits de limpieza, con láminas y con apoyos alimentarios. Tenemos otras dos viviendas que ustedes pudieron observar que fueron afectadas. Ahí queremos trabajar con CEDESOL Federal para ver si se puede hacer el mismo protocolo que en San Martín. Recuerden que en San Martín, cuando hubo una inundación, había un programa de enseres domésticos de CEDESOL y el gobierno estatal también aportaba una cantidad. Nosotros estamos en la mejor disposición de aportar la parte que nos corresponde, estamos en espera de que llegue el personal de la CEDESOL Federal para poder implementar ese programa. Adicionalmente, tenemos a esta fecha ya la confirmación de 7 personas fallecidas. Se está procediendo a la identificación de los cuerpos y algunos de ellos, como ustedes escucharon, son peregrinos. Este era un tiempo de feria, por lo cual había personas de otras entidades o de otros municipios que se encontraban aquí y por lo tanto hemos hecho el compromiso de que el gobierno del estado se encargará de los gastos funerarios de las 7 personas fallecidas. Ese es un compromiso, independientemente de otros programas, un compromiso directo del gobierno del estado. Y con respecto a los vehículos, habrá que ver con el gobierno federal qué programas aplican en estos casos. Estaremos ya planteando algún paquete integral de apoyos, pero por supuesto el gobierno estatal está atendiendo la contingencia desde el primer momento. Aquí están todas las dependencias, vamos a trasladar los cuerpos, vamos a encargarnos de los gastos funerarios, estamos apoyando a las familias afectadas y por supuesto queremos hacer un complemento con lo que pueda aportar el gobierno de la República. Recuerdo que hay un programa que se implementó también en San Martín porque ahí hubo un negocio que fue afectado. Creo que ahí podría entrar ese programa a través de la Secretaría de Economía, de tal suerte que primero estamos haciendo el diagnóstico integral de los daños, atendiendo la emergencia y posteriormente ya haciendo el paquete de apoyo que se pueda entregar a los damnificados. El traslado, por supuesto que estamos en la mejor disposición de apoyarlos en el traslado y por supuesto de ver con el gobierno de la República si hay algún programa específico para vehículos. Realmente es algo que no habíamos encontrado
en ocasiones anteriores. Habrá que ver si tienen seguro los vehículos, porque esa podría ser una solución, pero por supuesto estamos en la mejor disposición de trasladarlos. En este momento lo primordial es agilizar los trámites. He girado instrucciones precisas a los ministerios públicos, a la Procuraduría, para que puedan agilizar los trámites y las diligencias y que puedan llevar a cabo las identificaciones de los cuerpos y que se puedan trasladar ya sea a Puebla, algunos de ellos que quieren ser velados allá, otros aquí en una comunidad del municipio. Realmente en esta región, ustedes lo saben, pues normalmente lo que hay es sequía y en este sentido sí fue una tromba de corto plazo, muy sorpresiva y muy copiosa, una lluvia muy copiosa en muy poco tiempo, y se hizo esta afectación. También he girado instrucciones a Protección Civil, me comentan que hay una barda construida por un particular, evidentemente sin permiso del Estado, y me dice el presidente municipal que es algo que viene de administraciones anteriores, por lo cual he girado instrucciones para que se haga un dictamen y se confirma que es un motivo de riesgo a la comunidad que se pueda derribar esa barda. Son los protocolos que estamos llevando a cabo en este momento. No es una zona de riesgo, aunque evidentemente siempre estar al lado de un río implica riesgo. Creo que hay que, en este sentido, hacer una evaluación muy puntual para evitar cualquier situación en el futuro. Creo que hay otros temas que atender. Por ejemplo, como ustedes saben, en este momento no hay energía eléctrica en el municipio. Se está hablando con la Comisión Federal de Electricidad para tratar de agilizar el que pueda tenerse luz en este municipio, y revisando punto por punto y atendiendo. Aquí están todas las dependencias del gobierno del Estado de Puebla listas para trabajar. Quiero hacer un reconocimiento puntual y especial al Ejército Mexicano. Está aquí el comandante Ezequiel Hernández, general y comandante de la 25 Zona Militar. Quiero compartir con ustedes que desde el primer momento anoche, cuando tuvimos noticia de esta situación, de manera inmediata giró instrucciones para trasladar personal y efectivos a la atención. Ustedes pueden ver también que los soldados están participando de manera importante en las labores de limpieza, y creo que es un reconocimiento al Ejército Mexicano, que está siempre listo para atender a la población que lo requiere en los momentos difíciles, hasta que concluya el proceso. No tenemos un momento definido. Creo que hay temas que están atendiendo de urgencia, como es el tema de los cuerpos, y otros que son de limpieza inmediata, y posteriormente ya lo que serían paquetes de apoyo. Entonces estamos trabajando en paralelo en distintos rubros, algunos de cuestiones inmediatas, otros que tomarán un poco más de tiempo, y por supuesto buscando siempre la coordinación con el gobierno federal, con el ayuntamiento. En este momento no se han reportado daños a cultivos, sin embargo, pues estaremos pendientes. Insisto, fue un fenómeno muy, muy peculiar el que se presentó, y muy, muy lamentable, y pues como vemos el saldo es de 7 vidas hasta este momento, y por supuesto nosotros le estaremos informando de cualquier cambio en el estatus. Estamos en plena coordinación con los ayuntamientos, hemos estado siguiendo el cauce del río, siguiendo todos los protocolos de búsqueda y hablando con la gente para saber si había algún otro desaparecido. Pareciera que con estos 7 fallecidos, una vez llevando la identificación, ya no tendríamos más desaparecidos. Entonces, pues es una situación que en verdad lamentamos, pero que hemos atendido de manera inmediata y que seguiremos atendiendo hasta que pueda concluirse este triste capítulo.